4. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chivita, bien tirado. Corriendo ante evoluciones conmigo. Acelero el evolucho, bien mal criado. The show, mi revolución es mundo. Ando en la chivita, bien tirado. Corriendo ante evoluciones conmigo. Acelero el evolucho, bien mal criado. The show, mi revolución es mundo. Con dos cerritas de turbo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falco, lo dejo bici, bici. Tú sabes, este carro está de magazine. Arrancando, toma esta hueca aquí. Se dan paso que vengo como un sí. Ando en la chivita, bien tirado. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Mi gente, buenas tardes. We're back. Oye, era una y cuatro de la tarde. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo has pasado, Alex? Bien, bien, de maravilla. Aquí estamos iniciando. Todavía estamos como estrenando año, ¿no? Estamos estrenando. Huele a nuevo, huele a nuevo. Huele a carro nuevo. Bombi, buenas tardes. ¿Cómo buenas te estás? A todos, saludos a todos. Ok. Hi, everybody. ¿Qué es eso? Saludos. Tú tienes que estar celebrando con bombos y platillos, ¿eh? No se puede, cosas por ahí tristes que están pasando. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, como de costumbre, les tenemos un show muy especial. Como todos los sábados, recuerden que estamos en el 407-260-0000. Sí. Saluda a Luis, por favor. Buenas tardes, Luis Felipe. Yo no estoy aquí. No, si él está invisible. Él quedó invisible. Hoy como que nos vemos muy larguitos, así. Yo solo muy sé larguitos. Que no sé nada. ¿No? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Okay. Bueno, estamos a través de la 104.7 FM con 50 mil vatios de pura fiebre. Estamos también a través de la grande 1030 AM. That's right. ¿Bombi? 104.7 FM, Magda y Torino en Facebook. Ajá, live. And if you miss it because you want, it's there. A la 1:06 de la tarde de este sábado tan maravilloso que tenemos en el día de hoy. Y pues por supuesto les tenemos muchísimas cosas y vamos a comenzar, pues como siempre vamos a hablar de lo que sucede en nuestras pistas cercanas, ¿verdad? Tenemos tremendo calendario de eventos encargado aquí el caballero compañero Bombi, ¿verdad? Tenemos también calendario de evento, le dije, lo que pasa en nuestras pistas. Mañana sucede algo bien importante en la pista de Bradenton. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las ideas locas de Elon Musk. ¿Ah? También vamos a hablar de esa gran pelea de Manny Pacquiao, que pronto la van a ver por ahí. Y Luis Felipe les consiguió algo muy interesante, ¿verdad?, en el día de hoy. También les tengo noticias de Isaías Rojas. También 5 pilotos muy importantes, mujeres, están en un lugar que usted no se lo debe perder. También tenemos también, pues, nuestro amigo Juan Saldarriaga hablando de lo que sucede, ¿verdad?, en la NASCAR. Y muchísimas otras cosas más, ¿ok? Así es que vamos a un corte comercial cuando digan los chicos. We'll y regresamos con lo que está pasando por ahí cerca. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza.
Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, OIT, MechTech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde $79.99 en Advance Auto Parts. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revolución por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta y Combi, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Y aquí activaditos y rapidito, tenemos muchísima gente mirándolos ahí desde muchos sitios. Pero antes vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Adelante, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Muy buenas tardes, Bombi. Muy buenas tardes, mi amigo estimado Lucho y el amigo técnico. Primera programa del año. Aquí vamos. Bueno, y por supuesto, nada menos y nada más a mi amiga Magda Iturrino. Este año va a ser un año muy bueno para todos, Magda. Les deseo mucha, mucha suerte en tu sábado interactivo, informativo, que estaré, vamos a ver cuándo estaré de nuevo por los estudios. ¿Les parece si empezamos el mundo de las noticias del automovilismo? Rapidito, Juan. Rapidito. Bueno, Magda, empezamos un poco tristes. Ayer, desafortunadamente, falleció el hijo de Joe Gibbs. ¿Saben? El entrenador, el coach, dueño de equipo Joe Gibbs, el hijo de 49 años, J.D. Gibbs, co-owner del equipo, murió por complicaciones con los pulmones. Nuestro más íntimo pésame para la familia de Joe Gibbs. Ahora, pasando a una parte que se nos viene, ¿qué pasó? Noticia que pasó ayer, antier, no sé si se enteraron, uno de los mayores sponsors del mundo de la NASCAR,
Lowe's no va más con Jimmy Johnson. Después de 16 años, óyeme, 16 años de estar de sponsor con Lowe's, con Jimmy Johnson, ha decidido no seguir más. Sacaron un nuevo sponsor que se llama Ali. Ali es una compañía de hace tecnología y todo eso. Entonces se unieron con Jimmy Johnson para, es una compañía digital y financiera de servicios, financiera. Okay. Vamos a ver cómo le va con esta. ¿Les parece? Estará de debuto en la Daytona 500 que se llevará a cabo en febrero en Daytona. Rapidito vamos a lo que se nos viene ya encima en unas dos semanitas. Se nos viene encima lo que es la Rolex 24. Ya están calentando motores, ya están todo el mundo en Daytona. Y Magda, ¿tú sabías que hay un equipo de solo de mujeres? Sí, por primera vez en la Rolex 24. ¿Sí? Va a haber un equipo ya que son solo mujeres por primera vez en la historia. ¿Cómo le parece? Estoy muy contenta, Juan, muy contenta porque hay 5 pilotos mujeres en la Rolex. Bombi está... Yo tengo entendido. Oye, yo me pregunto una cosa, Bombi. ¿Y Magda por qué no va a correr con ella? Yo no sé. No le entiendo. ¿Será que...? No sé. Juan. No. Magda, I think it's in Magda English puede, for me. Magda puede. Who is it? Magda maneja. Magda can drive the cars? Yeah. Okay. Sí, absolutely. Yeah. Ellas van a estar en un Acura NSX GT3. Okay. GT3. Juan. O sea, las pilotas... Señora, dígame. Ya. Rapidito, Juan, tengo una llamada muy importante. Bueno, sí, no, ya lo sé. Pero bueno, de todas maneras, esto se estará llevando a cabo ahorita el 25 y el 27 y 28 de enero se estará llevando en Daytona. Okay. Y por supuesto, vamos a estar informando de eso y estará Juan Pablo Montoya, Simón Pellano, Cristina Fittipaldi, Emerson Fittipaldi y claro, Fernando Alonso, que quiere conocerte en persona. Allí estaremos cubriendo y bueno, esperemos que Magda pueda ir a conocer a este nuevo amigo. Bueno, señores, rapidito me voy. Había mucha información, poco tiempo, pero ha sido un informe especial para Magda y Turrino Racing Team. Pues voy a almorzar pierna de gallina. Tengo hambre. Mamá. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Chao! Ok, thank you, Juan. Ok, next phone call. Thank you, welcome to the show. Who is this? Hello? Hello? Yes, who's this? This is Cliff Harvin with Import Face Off. My God! Welcome to Radio RPM. Okay, tell me, I know something very big is happening in Bradenton tomorrow. Yes, ma'am, we're coming down there. We got several race classes. We have about 8 race classes that we have over $8,000 in pay, okay. Starting with Outlaw, some of the fastest rotary-powered cars in the country. We'll be battling it out with some of the fastest piston-driven cars in the country. Anything goes for import racing. Then we have front-wheel drive class, which is a crazy front-wheel drive-powered class that pays up to $2,000 if we have 16 cars to qualify. Several other classes. We have car shows. We have hundreds of cars that will show up tomorrow in the car show. We give away a best of show prize, $500. Best club representation, $300. That's the club that has the most people show up. And then we have best club participation, which is $300 cash prize also. We give away over 30 trophies. We got a low car limbo featuring Puppet, the Psycho Dwarf from Jackass 3D. Yeah, he's 4'4" and totally hardcore. He's one crazy mess that hangs out with us. You're right about that. Got a two-step competition also where everybody revs their two-step and tries to hurt everybody's microphones and bust their eardrums out. It's a really crazy deal. Got all kinds of stuff coming to Bradenton tomorrow. No motorcycles? Yes, sir. We do have motorcycles coming. We'll build a special class if they would like to race, and there will be several beautiful motorcycles in the car show area as well. Okay. Oh, you guys open at what time tomorrow? The gates open at 8 o'clock. Okay, gates open at 8. Yeah. Mm-hmm. And then how much is the tech card? How much is to get in? To get in, it's $20. And then to race, it's another $15. So it's $35 complete. Oh, okay. Oh, my God. This is great. Entrance and race. Yeah. $35 altogether, right? Yeah. So it's affordable, welcome. Yeah.
Yeah, very affordable. Everybody's welcome. So Everybody is welcome. Yeah, even if you have a domestic car, don't be afraid. We have classes for you to race, and we have classes for you in the car show area as well. So if you drive a big, heavy Chevy or a low Ford or whatever you want to bring out there, we sure will make you at home. Oh, that'll work. That is import face-off. Oh, my God. That's what it's How about. Many years you guys are showing the import face-off now? We've been doing this for 17 years. We do 40 shows across the country every year. So we'll be back in Gainesville on the February the 10th as well. So we have several shows across the country. And it's just a great lifestyle. I tell people it's not really a job. It's a lifestyle. And everybody, every city that I go to, everybody's friendly. Everybody's, you know, family. I mean, like, it doesn't matter what you have. I realize we're called import face-off. Yeah. But we, like I said, we allow motorcycles. We allow domestics as well, you know, and it's just a big family where everybody gets along. Imports? People have their grills going around their cars, you know, and it's just good. A fun, good time with family. A little bit of fun for everybody. No one stays out. Yes, for bikes, sure. You got your cars, your old car, you got your imports, you got your domestics, so everybody show up. They'll have a good time. Yeah, show up and show out, for sure. So don't forget, we're going to exhort everybody tomorrow. Import face-off. Import face-off. Remember, and a short drive to Bradenton. Just a short drive. Exactly. It's worth going over there. Exactly. So thank you very much. Thank you. Okay. And we'll thank see you tomorrow. Time. Okay. And I know you have a bikini contest and everybody is going to see. Oh, yeah. We have contest. Some of the most beautiful models in the country, too. I mean, we actually have our own models. And then we actually give away a prize for best model, like best car club model too. So okay. Make sure you put on your bikinis. Hopefully the weather will be beautiful and we'll have a great time tomorrow. Okay, I'm taking my bikini. Yes, sir. Oh my God. All right, okay. Thank you. Well, thank you very much. And we'll see you tomorrow at Import Face-Off at Bradenton Motorsport tomorrow. January 13, okay? So be there, be square. Everybody has to be there. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, thank bye-bye. You. Bueno, ahora vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Muy buenas tardes, Magda. Te habla Eduardo Núñez por aquí. ¡Eduardo Núñez! ¿Cómo estás? ¡Wow! El hombre que no se quita... El hombre que siempre gana, el hombre, ¿qué más podemos decir de Eduardo? Bueno, estamos aquí en la brega. Primero que nada, feliz año nuevo a todo el equipo allí de RPM Radio. Gracias. Nada, estamos aquí en proceso de mantenimiento del carrito. Estamos haciendo un cambio de motor. Vamos a refrescar la transmisión. Ajá. Para entonces ver si cuando saquemos el carro ahora en el 2019 esté operando 100%. Qué interesante, eso qué interesante. Vale. Sabemos. Pero también sabemos que no vas a correr la categoría 1150. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Hubieron unas cositas que pasaron, unos oficiales nuevos que entraron a la categoría. Okay. Que decidieron que lo mejor que había que hacer era pues sacar la persona que yo pienso que el año pasado fue más competitivo, que fui yo con el ex de nosotros. Eso hace. O sea que ya pues solamente vamos a poder correr el bracket en los eventos de imports. Hay dos o tres ahí que dijeron que supuestamente le iban a prestar un ondita a cinco cambios para correr los 1150 como quiera, pero eso está todavía to be seen. Ay, Dios mío. No, he drives anything. Yeah, I know. No, yo sé que eres un chico y un piloto bien competitivo y por eso te admiramos muchísimo. Yeah, he don't give up. Fíjate, y don't give up y siempre... No, él tiene la fórmula. Sí, no. Este Eduardo tiene la fórmula. ¿Cuál será, Eduardo? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu fórmula para ganar siempre? Bueno... Primero, no siempre ganamos. Ganamos muchas rondas, pero no, a veces pues uno comete errores y todo eso. Pero yo diría que lo más importante es tener una buena fundación de conocimiento de cuáles son los objetivos de una carrera. Okay. O sea que obviamente tienes que tener un carro que sea confiable. Un carro que tú sabes que te puedes parar allí. El carro no va a estar tirando para los lados, no va a estar paseando la goma, no va a estar teniendo problemas mecánicos, o sea, algo que sabes que el carro va a estar ahí, primero que nada. Exacto. Segundo, la luz, la reacción ante la luz es, yo te diría, la segunda cosa más importante de todas.
porque si no estás haciendo buenas reacciones, le estás dando oportunidad a tu oponente sacarte una ventaja dramática en la carrera, que te pone en mala posición para poder ganar ronda. Y tercero, yo te diría que lo más importante entonces sería saber la estrategia de lo que vas a hacer cuando estás llegando a la meta. O sea, que si estás muy adelante, tienes que quitar, pero tienes que acercar el carro oponente suficiente, pero no dejarlo pasar. Pero tampoco uno pasar demasiado muy adelante, que entonces tienes chance de romper récord. Saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto, básicamente. Yo te diría que sería el tercer factor más grande. Y eso wow. es lo que hay. Y entonces, ¿y eso? Es mucho practicar, porque en teoría todo suena fácil. Ah, mira, pues, haz una luz perfecta. Ah, ok, nítido. Y que tu cara nunca se rompa. Ah, perfecto. Y siempre pasa adelante por el .008 de un segundo al frente de tu oponente. Ah, nítido. Pero cuando viene tiempo a ejecutar ese plan, pues no siempre es tan sencillo. Tienes que practicar, tienes que buscar la forma de seguir mejorando esas destrezas de las que estamos hablando. Okay. And don't give up. Don't give up, hay que seguir para adelante. Yep. Pero, así es, y esto es una cosa que se practica eternamente, ¿sabes? Corredores que llevan corriendo años, ¿cuántas veces ellos no han cogido la secuencia de luces en la salida? Pero, sin embargo, eso siempre es uno de los obstáculos más grandes que como cualquier chofer se va a enfrentar. ¿Sabes? Es una prueba de concentración al final del día. Y es, te puedes enfocar de la misma forma y hacer lo mismo cada vez que te pares en la línea. A eso es lo que todo al final lleva, lo que es la reacción ante la luz. Oh, okay. Y es uno nada más ahí sentado también concentrado, no hay mucha gente al lado de uno. O sea, hay que hacerlo bien. That's right. Yeah. Mm-hmm. The better the light, the better the time. No, no y o sea, tienes que saber cómo bloquear todo lo otro de tu mente, porque... O sea, si el carro se está calentando la temperatura del motor, o el frenado no fue bueno, o suena un poquito raro el motor. Mira, si ya tú te cuadraste en la luz de stage, de pre-stage y stage, ya a ese punto no importa más nada. Ni con quién estás corriendo, ni si el motor suena raro. Mira, si te paraste, ya ahora tu trabajo es bloquear todo lo demás de tu mente completamente y enfocarte en una sola cosa, y es reaccionar a la luz de la forma correcta. Punto y se acabó. Okay. That is perfect. No, y eso, y así es, no, él tiene, definitivamente tiene la fórmula. No, mata ahí. Porque así es como se hace. Cualquier auto que él se monte tiene la fórmula. Va a tener las luces buenas y todo. Tiene la fórmula porque está haciendo esto y ya sabe, tiene un plan. Sí. Y yo le exhorto ya, ¿verdad? Comenzando, yo me imagino que todos los corredores así deben de tener un plan. Algunos lo tienen más modificado, otros lo tienen pues a lo que sea, pero siempre tienen un plan, ¿ok? Siempre tienen un plan. Mira, Marte, yo he corrido desde un kilómetro de calle que corría 22 segundos al cuarto de milla hasta un draft de 7 segundos al cuarto de milla. Yo he corrido cuanta cosa automática, estándar, al final del día. Si tienes un carro que te va a llegar de principio a final de la pista, por lo menos, porque un carro roto que no camine, pues obviamente no gana a nadie. Yeah. Pero además de eso, siempre hay una forma de uno buscar cómo puede ganar ronda. Yeah. Y es pues lo que estábamos hablando, ¿sabes? Tener un plan de cómo te vas a apuntar, si el carro está inconsistente, tienes que apuntarte de una forma que tú sabes que puedes correr el número. Mm-hmm. ¿Sabes? Hay tantas cosas que yo entiendo que la gente no evalúa y practica y hace estrategias cuando van a entrar a una carrera y todo ese tipo de cosas, que es la diferencia entre alguien que va para la pista a chillar goma y la diferencia con una persona que va a la pista tratando de ganar un evento. Así es. No, oye, you have to be focused. Yep. Hay que estar bueno, atento. Eduardo, entonces, para este año que comienza nuevo, ya tienes un plan de trabajo, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, básicamente tenemos un motor nuevo que fue construido por Tony Lexus, Tony Performance, allá en Puerto Rico. Un motorcito que lleva guardado un par de años, pero ahora por fin, pues, el motor que tenía el carro se expiró, perdió compresión, se va a sacar ese motor, tirar el motor nuevo, refrescar la transmisión y verificar el carro completo. O sea, aunque todo lo demás estaba trabajando bien, eso, antes de cada evento siempre se le hace un chequeo completo a la suspensión del carro, todos los tornillos, para asegurarnos de que no nos encontremos ninguna sorpresa en la pista cuando vamos para allá. Motor, transmisión, chequeo rutinario y ir a probar, asegurarnos que tenemos la mezcla correcta de combustible en el motor.
Y nada, dale por ahí para abajo a ver qué pasa. Eso es lo bueno, de que si no corres en una categoría, corres en la otra. Así que ese es el lema de... Y, no, Eduardo es un titán en esto. El manejo. Bueno, Eduardo, pues te deseamos muchísima suerte, muchísimas gracias. Y como te dije, tienes que estar aquí un día de esto, tienes que venir a nuestro show, ¿verdad? En persona. Aunque todo el mundo te está viendo por ahí, ya en la foto, pero te queremos aquí sentado en la silla caliente porque queremos hacerte otras preguntitas más deep. Seguro, suena muy bien. Y gracias a ustedes por apoyar el deporte que tanto amamos todos. Gracias. Claro que sí. Fíjate que mañana, pues muchísima gente ya se está preparando y inclusive vi al Indio Racing de Tampa preparándose para llegar al Import Face Off, que es mañana. Así es que, Eduardo... A lo mejor hay cabida para ti. Me aparezca por ahí en Perito de Calle mañana, puede que me vean. Ok, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, y nos vemos en una pista cercana. Gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Nuestro Eduardo! Uno braquetero, el chico que no se quita, que aunque quiten la categoría, él corre en otra. Ok. No importa. Fíjate, Bombi, que tenemos por aquí, tú me dijiste que algo pasó y le enviamos nuestro sentido pésame a toda la familia del Jerry Racing. ¿Verdad que sí? Su mamá falleció. Y yo sé que esto es un golpe bien grande y estamos contigo, Jerry, con toda tu familia. Así es que... Hay que ser fuerte. Te deseamos que pues pases este momento, ¿verdad? Que difícil. Pues es difícil, ¿ves? Pero que estamos contigo, ¿ok? Estamos contigo. Bueno, y siguiendo a otro tema, pues tenemos por ahí a Jerry Flores que nos está viendo, Alex Graves. Dice, saludos, madrina. Un beso grande para mi ahijado. Juan, también Alex Graves dice, saludos. Carlos Vélez, José Irizarri. Alvin Guzzi dice, Alvin, desde Aruba, Supersium. ¿Aquí? Alvin Aruba. Aruba. Moisés Rivera, Jorge Cruz. También tenemos a José Pito, también tenemos a Marrero que dice, te estamos viendo desde Chicago. Anda, pues un aplauso para toda esa gente de Chicago. Okay. Hace mucho frío por allá. Oye, Soto Psycho Puerto Rico dice, buen día, también nos está viendo. Dice, saludos Magda y Bombi. Saludos. Un beso y un abrazo para él. José L. Marzán está viendo por ahí. La verdad que sí. Iván, Luis Saúl, Sabiel, José Manuel. También tenemos a Nelson de Jesús, Wilmer Olmedo. Mira, está por ahí. Wilmito, saludos. Javier Ortiz. Ok, tremendo. Magda, nuestro amigo Javier Ortiz. Y no vas a mencionar a todos los que nos están escuchando por la radio. También los tengo. A Michael Elizondo también dice, hola Magda, desde Costa Rica. ¡Ay! Un aplauso a toda esa gente que nos está por ahí viendo. También Cristian Serrano, Antonio Federico y Nidia Guadalupe, que está por ahí. Un aplauso para Nidia. Okay. Y fíjate, Santos Renovales dice, hablando de Import Face Off, estamos tratando de estar presente en el evento en Bakersfield, California, con el punto 8, con el nuevo motor 3RZ, a ver si todo sale bien, Santos Turbo. Un aplauso. Claro que sí. Wow. Todo el mundo preparándose para ese gran evento del Import Face Off. Bueno, Bombi, ¿qué tienes por ahí? Ah, tengo un saludito también a la Jenny, que cumplió años. Jenny, también Tito La Cura cumplió años. Saludos. Felicidades. A Tito. La pasamos bien anoche. También a todos Jimmy, ellos. Jimmy, New Generation, que también cumplió años. Saludos a él también. Sí. Saludos también a Wilmito, a Michael Malcriado, a Chapita, a Pello, a Rolito, a Tito, a Gallo anoche, al corillo que estuve ahí presente anoche, a Rafi, en el parisito que se le hizo a Tito La Cura ahí anoche. La pasamos bien. Saludos a esa gente que dieron la vuelta. Qué y chévere. Se pasó en familia. Bueno, Bombi, pues mira, fíjate, después de tantos saludos por ahí, pues vamos a darle la bienvenida a la revista Super Compacto y vamos a darle un aplauso bien grande ahí como se lo merece. Ahí, bueno, fíjense que estamos ahí, está en pantalla Super Compacto y esta es tremendo, tremenda. Estamos en la página 43, así que para todos aquellos que vayan recibiendo. Estamos en varias páginas. Pero nuestro anuncio está en la página 43, se lo voy a enseñar rapidito por aquí. Mírenlo ahí, Luis Felipe lo tiene en pantalla.
Y fíjate que esta es una revista que te quieres anunciar en ella. Por favor, para ventas, distribución, información, llámate al 787-399-3234. Es una revista completa de autoridad. Ok, súper compacto. ¿Qué puedes decir tú, Luis Felipe, Magda, de esta revista? Porque es muy completa. Porque tú me escondes el magazine ese tú siempre. ¿Qué magazine? Porque es mío. Ah, yo pensé que era por las muchachas que salían es en la página. Es mío. Oye, y las chicas que salen están súper bellas. Así es que allí precisamente pues todo el mundo, ¿verdad? Tiene, escogen y lo mejor para presentarse en una revista de calidad como es la revista Super Compacto. Si eres fiebrú, necesitas la revista en tu vida. Exactamente. Que tú y yo solamente entonces, leemos los artículos, no miramos la foto. Entonces, fíjate, la revista está en Facebook, está en Instagram y la puedes conseguir, como te dije, la revista Super Compacto está en Facebook, está abajo de supercompacto@gmail.com. ¿Ok? Tremendo. Y Instagram, revista Super Compacto. Y por supuesto, si te quieres anunciar ahí, salir en la próxima edición, pues llama al 787-399-3234. Super Compacto, la revista. El auto, mira el auto. Mira el auto que está al frente. Racing. El auto. Tienes que ver la foto de Magda. Tienes que ver la foto de Magda, yeah. Super Compacto. Exacto. Está Ceci. Hay par de fotos por ahí. Mírenla ahí, están viendo todo el mundo, así es que no hay. No hay micrófono para esto. Ok, ya recuerden, si quieres conseguir la revista Super Compacto, llámalo ya. Llama a nuestro amigo, ok. Al número Baldito, que les dije. Saludos, Baldito. Saludos, Baldito. Martín. Baldito Escobar dice, saludos, hermanos. Un abrazo, saludo, y un aplauso. Seguro que sí. Baldito no lo puedo. Oye, saluditos a Nidia que está tirando unos corazoncitos por ahí. Saludo, okay. Dice, saludos Magda Bombi y todos. Oye, él nos incluyó a todos. Saludo. A todos. Ay. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar que el evento de Orlando, nuestro Isaías Rojas ya confirma, va a estar por ahí. Okay. Escudería Mectec nunca falla, nunca falta. También vamos a ver, tenemos el calendario de eventos, Bombi, comiénzalo por favor. Mañana, ¿qué es lo que tenemos Import mañana? Import Face Off, okay. Bradenton Motorsports. Eso es lo primero que tienen mañana y tú me dijiste que ellos abren, ¿a qué hora? Mañana para todos aquellos aficionados. Ocho. A las 8 de la mañana. Ok. $20 entrance fee, $15 to race. Exactly. Y luego tenemos en enero 25 al 27. U.S. Street Nationals. Las U.S. Street Nationals. Diablo Winner Warmer. Ok. Seguimos por ahí con nuestro calendario de evento que es Showtime. Febrero. Ese es en World enero Cup. 19 es el Showtime en Palm Beach, en la pista de Palm Beach. Play at your own risk. Gates open at 3 to 11 p.m. Mm-hmm. West Palm Beach. Oh. Ok. Ok, nos sigue por aquí esto que está acá. Me brincó la página, pero vamos a pasarlo suavecito. Las Street National las tienen ahí, US Street National, ¿verdad, Luis? Y le seguimos con en enero 19 le entra el Showtime. ¿Dónde tienes el Showtime, Luis? Showtime. Por ahí, ok. Seguimos con el Festival del Fuego. Este Festival del Fuego, ¿verdad? Es en la pista de Palm Beach los días del 24 al 26. Del 25 al 26. Es el Festival del Fuego y luego le sigue el evento de Chefo. ¿Eh? Rotary versus Pistons. ¿Esos días cuándo es eso? ¿Abril? Abril 13 y 14. Ok. 2019. Ok, ese es tremendo evento que queremos exhortar a todo el público a que diga presente por allí, ¿ok? ¿Y qué significa eso? No bull. No bull, yeah. No bull. No bull. Y tenemos, ahora nos movemos para Bradenton de nuevo, febrero 1 y 2. Y nos movemos al GTR. World Cup. World Cup. Y vamos a darle espacio por ahí para que entre GTR World Cup. Ahí lo tienen. That's gonna be good. Este evento es tremendo porque este evento es único en su clase, ¿verdad? Y
¿Quiénes son los que están aquí? Hay un límite de 75. 75 racers. Yeah, okay. Everybody who has a GTR better go. All right. Have a good time. Y luego pasamos a Daytona. Ah, los Gator National. Tenemos los Gator National por ahí, mira. Esos días es marzo del 14 al 17, los Gator Nationals, ¿ok? Allí vamos a estar. Allí voy a estar. Este año no me las pierdo, las Gator Nationals. Así es que quedan todos invitados para que estemos por allí. Y luego en Daytona, Bombi. Daytona 500. Ese, February 17th. Ese es en febrero 17, ¿verdad? Que lo tenemos por ahí y eso es en Daytona. Ya se acabaron calendario de evento, ¿ok? Ahora, quiero hablarles de algo bien importante. ¡Wow! De... el Tesla volador. Vamos a ver que lo encuentre este tipo. ¿El Tesla volador? Vamos a ver del Tesla. Oye, pero ¿qué pasa con mi teléfono? Yo le bajé todo. Mira, fíjate que ahí nos envían un, dice, es hoy. Ay, Orlando, vamos a enviarle saluditos a Orlando Rodríguez de Street Legal, el único producto que nos salpica. ¿Eh? Así que bienvenido y Happy New Year. Pero vamos a hablar ahora del Tesla volador, Luis Felipe. Me tienes aquí en asco. Y mi amigo, mi amiguito Elon Musk. Miren esto. Esta es la sección que si usted no lo sabía, aquí te lo cuento. El Tesla volador. Si no lo sabías, aquí te lo cuento hoy. Ok, Elon Musk está planeando combinar sus habilidades de fabricación de cohetes y autos para construir un auto volador. Ok, reveló el propietario de Tesla y SpaceX en un Twitter el miércoles. Este multimillonario sugirió en una animación de un DeLorean volador y flotando. ¿Ustedes se acuerdan el de esa película que se presentó, Back to the Future 2? Back to the Future. Back to the Future. Pues ahí... él puso, en ese auto, él puso unas palabras que quizás ustedes no las leyeron. O si las leyeron, se le olvidó cuando la leyeron. ¿Ok? Y decía, el nuevo Roadster realmente hará algo como esto. Fíjate, y no estaba muy lejos, porque mírenlo ahí. Ahora, ¿ustedes se imaginan volando un Tesla? Yo tenía uno ayer. ¿Tú ir volando? Yo tenía uno ayer, pusieron el tema y lo tiré en el aire y empezó a volar. Le dije, ahí está el Tesla volando. Pues fíjate que si mandamos a un Tesla al espacio, este señor Elon Musk va a hacer que el Tesla vuele y usted se va a poder en el futuro comprar un auto y simplemente no necesitamos ya carreteras, vamos entonces a volar nuestros autos. Mira, la money for that. Ok, quizás tú ni yo ni Luis Felipe lo veamos, pero en el futuro... En el futuro, acuérdense que se lo digo para los que extiendan, ¿verdad? Un poquito más, extiendan, pues van a haber autos voladores. Claro que sí. Y necesitamos más gente como Elon Musk que sigan apoyando estas misiones al espacio. Pero yo he visto a Magda volando ya. Tapón en el cielo. ¿Viste, Magda? Ok, el que va a volar es tú dentro de un ratito. Le dicen tapón en el cielo. Ok, bueno, hay muchos despidos en la NASCAR, señoras y señores. Y hablando de esto, vamos a hablar del paro que hay nacional, ¿verdad? El paro, hay un paro nacional, pero vamos a hablar de los despidos de la NASCAR. Los funcionarios de la NASCAR confirmaron el viernes varios despidos al personal, y esto es en la sede de Daytona. En todo NASCAR. De 50 a 100 empleados se han quedado sin trabajo el viernes. Exactamente. Qué pena. Yo que había puesto una solicitud de trabajo. Me mató. Te la comiste. Te la comiste. Ay, vas a tener que quedarte ahí como castigo. Otra vez fría. Sin cobrar. Sin cobrar. Ay, ay, ay. Ok. Bueno.
Vamos a hablar a la 1:43 de la tarde. Vamos a hablar de la próxima pelea de Manny Pacquiao, de este mono, que sigue moneando, ¿verdad que sí? Yo no estoy de acuerdo con esta pelea porque yo creo que va a coger puños. Vas a coger gasnatones en la cara. Broner seems to be a dice, big guy, but... Fíjate, el veterano filipino defenderá su cinturón de campeón del peso welter por la Asociación Mundial de Boxeo AMB contra el estadounidense Adrian Broner. Adrian Broner. Ok. Right. Yeah. Esto va a ser en Las Vegas el próximo 19 de enero. La pelea será transmitida por la señal Fox Action a partir de las 9 de la noche. Ahí lo tenemos, pero pronto, en un momentito, vamos a explicar qué es lo que está pasando allá. Oye, Pacquiao cumplió 40 años en diciembre, tiene un récord de 60 victorias, 39 knockouts y 7 derrotas. Y 2 nulos, mientras su oponente presenta un balance de 33, 24 por knockout, 3-1 el filipino y el único boxeador de la historia en ganar títulos mundiales en 8 pesos diferentes ha continuado luchando en casi todas estas 3 décadas desde el 2016, ¿verdad que sí? Que ha estado luchando por esto. Dice, echo de menos pelear en Las Vegas. Eso lo dice Pacquiao. Ha sido como una segunda casa para mí. ¿Ok? Ahora, ¿qué crees tú, Bombi? Yo ¿va a coger garnata? Sí o no. Perdóname, Bombi. Pero yo voy a ir a Pacquiao porque ya me enteré que Broner sacó un seguro de vida. Ay, dice, mira lo que el mensaje que le envía Broner a Pacquiao. Dice, Broner dice, aseguro que la espera no es en vano. Voy a jubilar, ¿ok? De una vez a mi rival. Lo va a jubilar, dice. Eso es lo que el mensaje que él le envía a Pacquiao, que lo va a jubilar. Si se pone a monear, lo van a tumbar como la otra vez a Broner. A mí lo más que me gustó fue el posting que tú pusiste hoy en la página sobre el que traduce. No se puede escuchar, ¿verdad? No, porque no se puede decir por la radio. Exacto, porque tiene muchas cosas feas. Puede ser que ofenda a mucha sí, gente. Va a ofender. Pero está puesto en el Facebook. Vayan al Facebook, chequen my Facebook. Está inmediatamente debajo del posting de este programa. Exactamente. Se van a reír. Exacto. Este muchacho es bien sumamente cómico. Pero Pacquiao no dijo nada malo. No. Lo dijo el traductor. Pues por eso mismo, que no está bien. A mí no me gusta cómo se expresó él. Pero es un comediante. Porque tú puedes expresarte bien malo sin decir malas palabras, ¿verdad, Alex? Cuéntame tú. ¿Cómo tú podrías decirlo? No. Tú no tienes que insultar a nadie. No. Sin necesidad de insultarlo. Enviarle un mensaje a Pacquiao o mensaje un mensaje a Broner. O sea. Yo no estoy de acuerdo con el vocabulario que se utiliza ahí, pero en mi Facebook lo van a ver y está explícito allí, ustedes lo van a ver. Y Pacquiao, como no entiende, parece mucho de lo que él está diciendo, pues se lo está gozando. Sí. Él se lo está gozando, lo que bueno, él dice. La pelea va a estar bien buena en enero 19, en Showtime, ¿verdad? No, ya en Showtime no. Fox Action. Va a estar en Fox Action. Yo voy al gallo mío. Y eso es el 19. Voy a Pacquiao. Broner's a good guy, he's a good fighter, but he's too much cocky and, ¿cómo te digo? Se luce mucho, como dicen por ahí. Y Pacquiao don't play. Pacquiao te coge las costillas y estás en el piso. Bueno, mira, Broner dice, he pagado mis deudas en este deporte y ahora es el momento de cobrarme las mías. Mucha gente va a ver cómo retiro a Pacquiao y sin su cinturón. Apuntó el norteamericano en la presentación de la pelea el mes pasado. Así es que eso fue lo que nos dijo Broner. Yo millones, voy a Pacquiao. Millones y millones. Yo voy de a Pacquiao, sí. Pero verdaderamente yo no estoy de acuerdo con esta estupidez que se pone a hacer Pacquiao a estas alturas de 40 años, que cumplió 40 años. Yo creo, 40 años es nada, como dice por you ahí. You have to follow the hype to get the money. Pero tú no estás para exponerte en estas. Además, si pierdes, mira todo lo que te vas con una derrota.
Se va con la derrota, pero es dueño de cuántas casas, cuántas propiedades tiene el banco virado. Bueno, pero eso es saber organizar tu vida para el futuro, Bombi. Eso, con eso tú no puedes, eso es organizarte. Okay. ¿No? Bueno, ahora, si tú te quieres organizar y quieres llevar tu perrito a un buen sitio, llama a Rainbow Grooming. Eso ahí lo tienes, Rainbow Grooming. Llama a Ricardo Lai. That's right. That's the man. Al teléfono, y te voy a contar una historia ahorita, al teléfono 407-956-7466. Él tiene mucho trabajo, él iba a llamarnos hoy, pero por cuestiones de trabajo, pues no va a poder llamar para explicarnos un poquito de Rainbow Grooming. Pero ayer mi Lía se le partió una uña. Igual que la mamá. Ok. Se le partió una uña, llamé a Ricardo y me solucionó el problema inmediatamente. No, eso es lo que tienes que hacer tú, tener una persona que tú le confíes tu mascota, y ese es Ricardo Lai. ¿Okay? Y ahora con una con un segundo bus manejado por Leti, así que, eso oye, un aplauso para Leti, mil felicitaciones, porque tenemos una chica trabajando también. Ellos son móviles, ellos llegan hasta tu casa. Y fíjate, es para los dos gustos. El que quiere la mujer, pues llama a Leti. El que quiere un hombre, pues llama a Ricardo. Así que está dividido. Y esto es la peluquería, ¿ok? Para tu perro. Se llama Rainbow Grooming, donde tienen toda clase de servicios para tu mascota. Así es que, así que saquen llámenlo. Saquen la Daniela pulita. Licea nos dice buenas tardes, Daniel. Tenemos mucha hambre hoy, ¿eh? Sí, y ya son casi ya la 1:49 de la tarde, ¿verdad? En este día tan espectacular. Lo que vamos a hacer es que vamos a un corte comercial, Luis Felipe. Vamos a un corte comercial, señor de los controles, y regresamos en breve, no lo quites. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, OIT, MechTech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive.
Chao. En Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde $79.99 en Advance Auto Parts. Iturrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto aquí. Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, así mismo, se vale todo, Bombi. ¿Qué tú crees, Bombi? ¿Qué tienes por ahí, Bombi? No, saludos a Cheito. Cheito en Puerto Rico. Saludos a Cheito. Sí. Y buenas toda tardes. La familia de Arecibo Motorsports. Saludos a todos y pronto vienen sorpresas. Bueno, y ahora para todas nuestras amigas que quieren tener un cabello saludable, que quieren tener un buen recorte, ¿ok? Llamen o visiten Gloria Hair Salon, donde encuentras salud, equilibrio y bienestar. Se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados y maquillaje. Oye, localizados en el 9645 del East Colonial Drive en Orlando, con teléfono 407-275-6494. Llámalos ya, allí los profesionales te van a atender como si estuvieras en tu casa. Nuestra amiga Gloria siempre está por allí. Fíjate que siempre nuestra amiga Gloria, ahí la ven, mira qué bella ella. Y siempre contenta. Mira, ella nunca se quita. Ella siempre así tan preciosa. Así es que la tenemos ahí deseándole Merry Christmas and a Happy New Year a todo el mundo, a todas sus clientas. Y pues lo pasamos ahí, Felipe, lo vimos. Allí la forman, ¿oíste? Pero fíjate, Gloria es el salón, es único. Nada más que Gloria le toca el pelo. Exactamente. Exactamente, así es que llamen a Gloria Hair Salón y hagan su cita por teléfono al 407-275-6494. Bueno, ahora vamos a hablar del Supra. Vamos a hablar de este gran auto que sale en el 2020. Yo quiero uno. Así que voy a cambiar mi Mazda por el Supra. Me voy. ¿Cuántos están conmigo que digan presente? Bueno, ahí toda esa gente de Facebook. Toyota es la ley. Toda esa gente por ahí que quieran los Toyotas, que me pongan un corazoncito. Auto sin estar camuflajeado. Ahí lo tienen. Precioso. Salió por primera vez el video que muchísima gente estaba buscando tener un video como este para ver cuál sería la sorpresa, ¿verdad?, que nos tenían. Y ahí ven el Supra extraordinario con un corte espectacular. Parece como si la Toyota se hubieran casado con la BMW, hubieran tenido un nene. Así mismo. Y por fin sale este gran video, así que lo van a poder ver. No está disponible hasta el 2020, lo puedes ordenar. Claro que sí, puedes ordenarlo. Así es que están todos invitados. Todos invitados, pero no vi ningún corazoncito, así yo creo que a nadie le gusta el Toyota. Ah, they love it. Supra, yeah. Bueno, yo voy a poner mi primer corazoncito por ahí. Ahí se fueron. ¿Tú quieres ver corazones? Dios mío. ¿Tú quieres ver corazones? Ahí ya. Oye, ¿tú quieres ver corazones? Vamos a poner corazones aquí. No pongas ningún corazón. Saludos a Tito. 22 días de cesanteo de trabajo en el gobierno federal. Dame corazones ahora. Hay más de 80 mil empleados que no han recibido su salario. Uh-huh. Pero lo mejor de eso fue que Sin embargo, hay gente en el Congreso que decidieron que era sumamente gracioso llevar un six-pack al Congreso. Así que felicito al representante Joy Cunningham por tratar de
meter al trabajo un paquete de cerveza. Bueno, quizás, fíjate, Luis Felipe, siempre hay que ponerle... Él dice que se los regalaron en la puerta. ¿Tú llevas un paquete de cerveza a tu trabajo? Yo lo hubiera puesto detrás de la puerta y cuando salía, pues me lo llevaba. Pero él quiso ser un mono, se lo llevó y lo han puesto por el piso y tremendo chico. Ahora los estudiantes van a tratar de llevar un paquete de cerveza a la escuela también. Ay, no. It's called politics. Es totalmente política, política, política. Pero yo, como no hablo de política ni de religión, estoy hecha. Ok, bueno. Amén. Amén. perdone, pero había que mencionarlo porque eso es algo increíble. Eso no tiene perdón. Vamos a exhortar a todo el público que nos sigan, ¿verdad? A través de las redes sociales, M. Iturrino. Y si quieren, tienen algún comentario para mí, me pueden enviar un correo electrónico a miturrino@msn.com, ¿verdad? Y ahí pues le vamos a contestar todas sus preguntas. Y si necesitan alguna información de cualquier cosa o si te quieren cosas nuevas en nuestro show, pues escríbanme un correo electrónico. Bueno, ya no queda tiempo para más. Muchísimas gracias. Y a la chica, no deje que él te dé, llámale a la policía. Ah, dígale no a la violencia doméstica. Eso es así. Así es que ya tú sabes. Eso es así. Y seguimos por ahí porque tenemos uno más, ¿verdad? Que sí, tenemos uno más. Así que dígale no a la violencia doméstica. Y Rafael Rodríguez, felicitaciones. Un beso bien grande para todos. José Berros, que está por ahí también. Les exhortamos, pónganse en sintonía la próxima semana aquí en Revoluciones por Minuto. Los quiero mucho. Nos vemos en una pista cercana. Adiós.